¿Cómo están? Ya estoy con ustedes de nuevo y pues, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que les acabo de subir el tutorial de cómo tejer este hermoso cuello bufanda? Pues ahora vamos a tejer el coletero, que es el gorro, con su con su abertura para que puedas poner la cola de caballo. Así es de que va a estar muy bonito, quédate conmigo y pues les voy a dar la lista de materiales, pero no sin antes, claro, saludarlos, que estén bien, les agradezco su tiempo, que están aquí conmigo. A todos los que están aquí por primera vez, les doy la más cordial bienvenida. Los invito para que exploren el canal y van a ver que van a encontrar variedad de mis tejidos que les van a gustar. Así es de que pues quédense conmigo. Y ya saben, no se me vayan sin suscribirse, accionen su campanita para que reciban siempre todos los nuevos tutoriales. Mi nombre es Patricia Pucian y les doy de nuevo la más cordial bienvenida. Y bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar a tejer nuestro gorro coletero. Ok, este es un gorro pues para una persona adulta, pero ustedes lo pueden hacer al tamaño que ustedes quieran, porque es depende cuántas cuántas líneas le vamos a hacer, pero bueno, ya se los voy a explicar paso a paso. Y vamos a seguir utilizando el estambre que ocupé, que es este color gris y es en la medida número 4, que es mediano. Ok, vamos a necesitar, déjenme darles la lista de materiales. Vamos a ocupar también nuestro gancho, que es del 6.0 milímetros. Vamos a ocupar nuestra aguja estambrera y vamos a ocupar dos marcadores de puntos. También vamos a ocupar nuestra liga, una liga, y nuestro botón. De esto, yo cuando hice el cuello bufanda les dije que si querían iba a hacer el gorro coletero, para que cuando fueran a comprar los botones asegúrense que sean 4 iguales, para que le pongan 3 a la bufanda y 1 para el gorro, ¿ok? Pero ya saben, ustedes pueden ponerles también los botones o que ustedes gusten, ¿ok? Y también el estambre del color que ustedes gusten. Y vamos a ocupar nuestras tijeras y pues eso es todo, como ven. Así es de que pues vamos a comenzar, espero que les guste este tutorial y recuerden, pues yo les agradeceré que por favor pues compartan mi video, se suscriban a mi canal, regálenme likes, de esa manera ustedes también me ayudan a seguir adelante pues con estos bonitos tutoriales que les pongo con todo mi corazón. Ya saben, yo siempre todo se los hago con mucho amor de parte mía. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra liga y vamos a, déjenme poner un poco más ajustada aquí la cámara, vamos a tomar nuestra liga, vamos a tomar nuestro estambre y lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlo así de esta manera, aquí, vamos a tomar aquí nuestro estambre, vamos a hacer un nudo primero corredizo, ¿qué les parece así? Para que les sea más fácil, metemos aquí nuestro gancho en la liga y lo pasamos por este lado. Yo siempre procuro pues que el primero, ¿cómo se llama? La primer cadenita la tomemos así con los dos hilos para que quede bien reforzado. Y aquí ya contamos esta como la primer cadena y vamos a continuar tejiendo 40 cadenas. Van a tomar lazada y pasan aquí. Y este hilo pues al momento de ir tejiendo lo vamos a ir perdiendo. Entonces ya llevamos dos. La primera pues no se cuenta, que fue con la que enlazamos la liga. Entonces ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta que completen 40 cadenitas. Muy bien, bueno, pues ya que hayan completado todas sus 40 cadenitas, vamos a tomar lazada. Déjenme ponerla aquí, tomamos lazada y en la segunda cadena, 1, 2, aquí en la segunda vamos a hacer un medio punto alto, quiere decir que toma lazada, pasan y cuando tengan 1, 2, 3 hilos en el gancho, toma lazada y cierran.
Estos son los medios puntos altos. Vamos a ir a la siguiente cadenita y aquí solamente vamos a hacer un punto deslizado de esta manera. Toma la lazada, van a la siguiente cadenita y hacemos un medio punto alto, que ya ven, tienen tres hebras en el hilo y cierran todas juntas. Van a la siguiente cadenita y hacemos solamente un punto deslizado. Y esta es la secuencia que vamos a seguir todo hasta el final. Aquí en el que sigue nos toca un medio punto alto, en la cadenita un punto deslizado. En la que sigue de nuevo un medio punto alto y en la cadenita que sigue un punto deslizado. Y así vamos a continuar hasta llegar al final. También miren, antes de que continúen, yo les aconsejo que le pongan un marcador aquí en el primer medio punto alto, porque si no, después se nos van a ir confundiendo dónde comenzamos cada vuelta, ¿ok? Y el otro marcador lo vamos a utilizar para marcar el último punto. Así de que, bueno, voy a seguir tejiendo y los veo al finalizar. Muy bien, ya voy llegando aquí al final. Voy a hacer aquí en la última cadenita mi último medio punto alto, ¿ok? Y ahora, cada vez que lleguemos aquí a la liga, vamos a hacer aquí solamente un punto deslizado para tomar la liga y subimos con una cadenita y nos fijamos que aquí luego donde vamos a comenzar de nuevo tejiendo con un medio punto alto en el primer medio punto y que en el primer punto que tejimos, digo más bien en el aquí en el que sigue luego vamos a poner nuestro marcador para que estemos seguros que aquí fue donde comenzamos, para que cuando lleguemos acá al final no se nos vaya a revolver, porque aquí ya nada más hacemos un medio punto, un punto deslizado con una cadenita. Entonces cada vez que comiencen un punto lo marcan y ya sabemos que ahí es el último punto o el primero según donde estemos en esta orilla o en la otra. Bueno, pues ya que ahora a partir de aquí todas las vueltas se van a repetir, todas. Van a subir con una cadenita, hacemos el primer medio punto alto y siempre van a comenzar con un medio punto alto, ya sea aquí al principio de la liga o al final, ¿ok? Siempre con un medio punto alto. Entonces, aquí hicimos el primero y todas las vueltas a partir de ahora vamos a tejerlas solamente tomando la hebra de aquí atrás. Miren, déjenme se las enseño. Si son principiantes, aquí está un punto, una hebra, y aquí está la otra hebra, ¿ok? Son dos hebras, entonces vamos a estar trabajando con la hebra de aquí atrás, ¿ok? Bueno, pues ahora sí, ya hicimos el primer medio punto alto y vamos a la siguiente, al siguiente punto, y solo tomamos la hebra de atrás y pasamos con un punto deslizado, porque esta siempre va a ser la secuencia, va a ser un medio punto alto y en el punto que sigue un punto deslizado. Así vamos a tomar la lazada y va a ser un medio punto alto en el punto que sigue y en el punto que sigue un punto deslizado. Y así, esa es la secuencia, así es de que va a estar bien súper fácil de tejer y bien rápido que van a terminar su gorro coletero. Entonces vamos a continuar y los veo al finalizar la hilera. Sigamos tejiendo. Muy bien, ya voy llegando al final, ya hice mi punto deslizado y miren aquí, por eso quería que marcaran para que no se confundan dónde está el último punto. Entonces aquí en el último vamos a tomar la hebra de aquí atrás y vamos a hacer nuestro último medio punto alto. Quitamos nuestro marcador, que al fin ya hicimos nuestro medio punto alto. Vamos a subir con una cadenita, volteamos nuestro tejido y comenzamos de nuevo. Acuérdense que este punto es la cadenita, esa no se cuenta, y comenzamos siempre en el primer punto que tejimos. Aquí vamos a de nuevo a comenzar, como les dije, medio punto alto luego en el primer punto. Y vamos a poner nuestro marcador para que no nos confundamos cuando regresemos, porque ya después ustedes se van a dar cuenta que si no lo ponemos
se confunde con el tejido y ya no sabemos dónde comenzamos ni dónde acabamos, ¿ok? Bueno, entonces voy a hacerles esta otra vuelta más para que quede bien claro. En cuanto suban la cadena, voltean aquí en el primer punto que tejimos, siempre vamos a hacer un medio punto alto, en el que sigue solamente un punto deslizado, y en el que sigue nuestro medio punto alto, y en el que sigue el punto deslizado. Y recuerden, solamente estamos tomando la hebra de aquí atrás. ¿Ok? Entonces así vamos a seguir. Me toca el medio punto alto, aquí el punto deslizado, y así los veo hasta finalizar la hilera. Y vean qué fácil y bonito va quedando nuestro tejido. Esta ya es la tercera vuelta que comenzamos, ¿ok? Para que también las vayan apuntando, porque vamos a tener que tejer 56 vueltas. Así es de que apúntenla, esta es la tercera. Muy bien, ya voy llegando al final. Voy a hacer aquí mi punto deslizado en la siguiente cadenita. Y aquí en la última, miren que aquí es donde está el marcador. Nos toca el último punto que, como les dije, siempre va a ser un medio punto alto. Ya que lo hayan tejido, ahora sí quitan su marcador, que al fin ya sabemos que ya lo tejimos. Y aquí en la liga van poniendo su hilo aquí para irlo perdiendo. Y cuando ya terminen su punto aquí, siempre también nada más vamos a cerrar con un punto deslizado y procuren hacerlo así cortito para que no les quede abierto de aquí a acá, ¿ok? Y vamos a subir siempre con una cadenita. Acuérdense que este no cuenta porque es el punto deslizado. Vamos a comenzar acá donde está el primer punto alto, que aquí se ve, o sea que siempre fíjense que este es el punto deslizado. Y aquí en el que sigue es donde vamos a hacer nuestro primer medio punto alto. Y luego lo marcamos para saber que ahí fue el último, el primero que tejimos. Y no se nos revuelva. Y así es como vamos a continuar. Recuerden siempre también nomás con el hilo de la parte de aquí atrás. Y luego el que sigue, el punto medio alto, que también en algunos países les, pues no sé si se llama media vareta, pero el caso es que es un medio punto alto y o una media vareta, y ya saben aquí en el que sigue un punto deslizado. Y de esa manera vamos a continuar tejiendo, esta es la vuelta ya la número 4, hasta que completen un total de 56 vueltas. Que se tejen bien rápido, porque es bien fácil el tejido. Van a completar 56 vueltas o 28 hileras, como cada diseño de estos es una hilera. Ahorita ya al final se van a dar cuenta, pero pues para que no se revuelvan pueden contar las vueltas. Esta ya es la número 4 y los veo hasta que complete mis 56 vueltas. Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, pues yo ya he terminado de tejer todas mis 56 vueltas, que las hileras son como las van a contar, que les dije que son 28, las pueden contar así, mire, esta es una hilera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Y 28 por 2 son 56 vueltas, porque cada hilera ocupa 2 vueltas. Entonces también así las pueden contar, ¿ok? Son 28 hileras o 56 vueltas. Y bueno, ya que tenemos aquí, que ya terminé mis 56 vueltas, y tengo 28 hileras de esas bien bonitas que se ven, miren qué bonito queda el tejido. Pues ahora sí vamos a tejer aquí el último, una cadenita para cortar nuestro hilo. Y vamos a aquí a hacer bien cortadito. Y vamos a cortarlo un poco largo porque con este hilo vamos a coser todo nuestro gorro coletero. Aquí lo vamos a ir cosiendo todo esto hasta el final. Si lo ven muy largo, saben por qué está largo, porque al final pues lo vamos a doblar para que quede así su adorno bien bonito, miren.
Así lo vamos a doblar. Por eso, si lo ven largo, no se preocupen, es porque lo vamos a doblar aquí al final. Y aquí está, miren, para la colita del pelo. Bueno, pues ahora sí voy a enhebrar mi aguja y lo que tenemos que hacer es simplemente, pues ya ir cosiendo, y lo vamos a coser también de igual manera como tejimos, tomando un solo hilo de cada parte de aquí. La parte de aquí atrás, pues es donde vamos terminando, no hay problema, pero aquí donde acabamos de terminar de hacer la última hilera, vamos a pasar luego luego aquí. Este es donde está el medio punto, y pues aquí también luego luego pasamos aquí junto donde está la liga, para que aquí ya no se nos abra. Le hacemos otro puntito aquí con el mismo estambre, así. Miren qué bonito. Y ahora sí ya podemos ir cosiendo. Va a ser punto con punto. Aquí está, vamos a tomar también solo el hilo de aquí atrás, y aquí el hilo de aquí adelante, en este el de atrás y acá en el de adelante, ¿ok? Para que queden así juntitos, de esta manera, y al final no se nos noten. Y ya si quieren darle dos puntaditas, está bien. Aquí de esta manera, luego van a la siguiente cadenita, toman solo el hilo de aquí atrás, igual como fuimos tejiendo aquí atrás, y el de este lado, pues el que está aquí al frente. Y miren qué bonito, no se va a notar al final. Y así nos vamos a ir, ya se van al siguiente punto, y aquí también al siguiente punto. Y acuérdense que también, si quieren, pueden irlos aquí, ¿cómo se llama? Poniendo juntos, para que que no se nos vayan a ir haciendo que tomemos menos puntos y luego no nos quede parejito. Y pues ese es así, miren, la pueden ir poniendo. Esta es la forma más rápida y sencilla de coser nuestro gorro. Y los veo al finalizar, y luego pues ya le doblamos según lo que quiera uno doblarle, y ya le ponemos nuestro botoncito. Y así voy a seguir uniendo, miren, hilo con hilo, y vean, al final no se va a notar porque queda en medio como lo demás. Entonces ahorita lo veo, sigamos ahora cosiendo. Muy bien, bueno, ya voy terminando, ya aquí ya terminé. De hecho, pues ya le hice unas tres puntadas aquí para que quede bien reforzado, y ya simplemente lo pasan por aquí abajo, por atrás, el hilo, y ya aquí atrás pues ya le hacen un nudito por aquí para que les quede bien reforzado de esta manera, y luego ya lo pasan otra vez entre el tejido, y así lo van perdiendo su hilo. Y hasta que más o menos pues ya quede bien perdidito, que no se les vaya a salir, lo regresan para que quede mejor, más reforzado, y lo vuelven a regresar. Casi siempre estos nuditos así está más difícil de que se les deshaga o que se les salga o anden por ahí sus hilos, ¿ok? Bueno, pues ya que lo perdimos todo esto, vamos a cortar lo que nos sobra y vamos a enhebrar nuestra hoja. Y miren, pues ya, si se fijan, no se nota dónde quedó, no se nota casi en realidad dónde lo cosimos. Ahora vamos a doblar nuestro gorro, y la parte de aquí donde lo cosimos la procuramos que nos quede por detrás. Y más o menos yo le voy a doblar como un total como de unos 7 centímetros. Pero ustedes se lo miden para ver dónde les gusta, hasta dónde les gusta su doblez. Más o menos como por aquí, unos 7 centímetros. Y estos son 7 centímetros. Entonces vamos a procurar que esto nos quede atrás. Y ya por aquí, por la parte de aquí encima, vamos a coserle nuestro adorno, nuestro botón. Yo en mi caso estaba viendo que el otro está muy pequeño, entonces no va casi a notarse mucho en mi tejido. Entonces lo que voy a hacer es
también tengo, compré estos otros botones que están muy bonitos. Déjenme aquí hacerle mi nudo a mi hilo para hacerle, me gusta hacerle también un nudito para cuando pase el hilo lo pase por aquí. Estoy segura, aquí lo aprieto bien, que ya no se me deshace mi nudo. Y pues entonces les decía, la parte de acá atrás ya quedó acá atrás, donde lo cosimos, que no se nota, pero está ahí. Y vamos a ponerle nuestro, miren qué bonito, me compré este que también está bien precioso y es dorado porque este está muy pequeñito y como el doblez es muy grande, me gusta más como con esta hojita, como ven. Entonces le voy a coser mi hojita y ahorita vemos qué tal nos quedó. Este pues se lo pueden coser ya solamente por aquí atrás, su botón, le pasan su hilo y hacen aquí su nido, y ustedes ya más o menos lo ajustan donde les gusta su decoración, ¿ok? Y vamos a ver qué tal se nos ve para ver qué tal nos quedó. Ahora sigamos cosiendo en lugar de tejiendo. Muy bien, bueno, pues así nos ha quedado nuestro hermoso gorro. Lástima que mi modelo es muy pequeñita, pero más o menos para que se dé una idea, así es como se va a ver de precioso su gorro. Por aquí atrás pues va a estar la colita de su colita de caballo del pelo. Y miren qué hermoso nos ha quedado nuestro gorro. Así es de que, bueno, espero que les haya gustado, ¿no?, mi tutorial y ya también, miren, ya tengo con el juego del hermoso, de su hermoso bufanda de cuello. Así es de que espero que, ay, por favor, lo hagan. Van a ver que es bien fácil y bien rápido de tejer. Y no olviden, sobre todo, no se me vayan sin suscribirse. Accionen su campanita y reciban todos mis nuevos materiales, tutoriales que les voy a ir tejiendo. Y también quiero recordarles que cada martes y jueves estoy también subiendo videos de leyendo nuestra Sagrada Biblia. Recuerden que nuestro Señor Jesús dijo que iba a regresar pronto, así es de que pues ya hay que prepararnos y estar bien preparados para cuando Él venga. Y pues qué mejor preparación que leer nuestra Sagrada Biblia y estar ahí pues siguiendo, porque eso así que es donde nos dice cómo debemos de vivir el diario a diario. Bueno, eso es todo, espero que tengan un bonito y bendecido día y los espero para el siguiente tutorial. Adiós. Bendiciones para todos.